Amigos de Canal 8, Televisión Abierta a la Comunidad, bienvenidos a este nuestro espacio dedicado a la seguridad y educación vial. Vamos a compartir estos minutos con consejos útiles que tienen que ver con la seguridad en el tránsito, con esta necesidad, como siempre decimos, de estar incorporando permanentemente hábitos de conducta que nos permitan en algunas situaciones difíciles que siempre hay transitando, compartiendo el espacio público, situaciones que desgraciadamente muchas veces desembocan en accidentes de tránsito, algunos de ellos muy graves. Sin duda que nosotros seguimos siempre recomendando un cambio de conducta, porque evidentemente en la mayoría de los accidentes de tránsito las fallas humanas son la principal causa de ello. Podemos decir de que hay un porcentaje de accidentes que ocurren por fallas mecánicas. También podemos decir de que a veces algunas cuestiones relacionadas con el estado de rutas, de caminos, condiciones climáticas desfavorables, pueden también incidir en la ocurrencia de este tipo de situaciones difíciles como son los accidentes. Pero desafortunadamente, en la mayoría de los casos tenemos que decir de que los accidentes de tránsito ocurren por fallas humanas. Es decir, que ciertas conductas de riesgo que asumimos a diario hacen que tengamos que lamentar sucesos que desgraciadamente siempre, por más leve que sean, conllevan una motivación perjudicial para el sujeto que lo sufre. Es decir, si usted tiene un pequeño accidente, un roce, algo insignificante, le va a ocasionar seguramente una cuestión económica, un desembolso de dinero que seguramente usted no tenía pensado. Por supuesto que si analizamos en otro tipo de circunstancias, a donde la persona que conduce un vehículo, ya sea un motovehículo, automóvil o camión, tiene un accidente de gravedad, las consecuencias obviamente son siempre más delicadas. Delicadas, por supuesto, porque en un alto porcentaje de accidentes que le ocurren a los conductores, obviamente, conllevan situaciones muy difíciles de afrontar en cuanto a lo económico, en cuanto a las secuelas que pueden dejar los accidentes de tránsito, muchas de ellas para el resto de sus días, y obviamente en los casos extremos a donde un familiar, un amigo, un conocido fallece como consecuencia de este fenómeno del posmodernismo, los accidentes de tránsito. A veces la gente pregunta, ¿habrá algún elemento, habrá una panacea para esta enfermedad del siglo XXI? En realidad, si bien los vehículos siguen incorporando tecnología de avanzada para no evitar el accidente, pero atemperar lo que el accidente puede ocasionarnos, por ejemplo, el airbag, los globos de aire que se inflan al contacto o al inicio de un choque, sí, evidentemente contribuyen a que la gravedad del accidente no sea extrema. Pero lamentablemente seguimos insistiendo que a pesar de toda la tecnología que se incorpora en los vehículos, de toda la tecnología en cuanto a la ingeniería vial, en la construcción de caminos adecuados, en pavimentos con polímeros especiales que puedan absorber el agua que se junta en las mismas, a pesar de toda esta tecnología que va avanzando día a día y cada vez más, el número de siniestros fatales sigue incorporándose lamentablemente en mayor cantidad, en tanto y en cuanto mayor cantidad de vehículos que se vayan incorporando a lo que es el tránsito vehicular. Y a esta ecuación matemática que hacemos, incorporación de autos, cada vez más conductores, rutas que realmente han colapsado por la cantidad de vehículos, sigue y seguimos insistiendo de que hay un solo y único elemento que puede hacer que se reduzcan estas estadísticas realmente graves. Y esto es el cambio de conducta como conductores, como peatones. Es decir,
Nada va a cambiar y mucho menos van a disminuir los números de accidentes de tránsito grave en tanto y en cuanto todos aquellos que compartimos el espacio público no modifiquemos nuestras conductas individuales. Es decir, mientras haya una anarquía, una falta de solidaridad, de respeto hacia el otro en las condiciones que está imperando en el tránsito en este momento, vamos a seguir lamentando realmente accidentes de tránsito cada vez más serios, más graves y más dolorosos por este fenómeno que está hablando de que la mayoría de los accidentes graves con muertes está en una franja etaria que va desde los 5 años a los 35 años de vida. Es decir, que sucumben en este tipo de siniestro personas jóvenes. Uno dice, ¿cómo puede ser que un sujeto joven a plenitud en su capacidad psicofísica pueda estar encabezando la lista de accidentes graves? Por cierto es que las personas jóvenes siempre son más proclives a aventurarse a tener conductas riesgosas en el tránsito. Por lo tanto, este fenómeno tiene explicaciones lógicas, tiene estudios realizados perfectamente que nos hacen pensar, como les decía, que si no hay un cambio renovador, si no hay una visión generalizada de esta cuestión, seguramente vamos a seguir encabezando la lista a nivel mundial de país que tiene más muertos como consecuencia de los accidentes de tránsito. En Argentina muere una persona cada hora, es decir que hay 24 muertos por día. Una cifra que realmente espanta y que nos preocupa y nos debería ocupar a este cambio de conducta que siempre estamos pidiendo. Recuerde, los accidentes de tránsito se pueden evitar. Se pueden evitar siempre y cuando tengamos una visión generalizada de que en la cuestión vial somos todos absolutamente responsables.